Esta es la información.
¿Sí me puedes decir tu nombre? Sí. Bueno, mi nombre es Armindo Estén Solano, oriundo de aquí de Ciudad Cardel. Ya. ¿Cómo dijiste tu nombre, perdón? Armin Beristain Solano. Armin. Oye, Armin, ¿cuánto tiempo tienes dedicado a esto? Bueno, a la música andina tiene aproximadamente unos 15 años ya dedicándome a la música andina. Y pues tocando de aquí para allá en restaurantes, taquerías, de aquí de mismo, de Ciudad Cardel. ¿Este género cómo dices que se llama? Es música folclórica de los Andes, latinoamericana. Ah, ya. Sí. ¿Tú lo aprendiste de manera lírica? De manera lírica, unas pocas, ocho notas, partituras, pero muy leve. La mayoría a puro oído. ¿Los discos que vemos que promocionas son de autoautoría o...? No, es música popular que conforme el tiempo he comprado CDs, he hecho una recopilación de los, o sea, de los mejores temas que vienen en cada CD. Ok. Sí. ¿Tienes familia? Claro. ¿Radican aquí? Sí. Okay. ¿Y ellos también aprenden lo mismo? ¿Cómo se llama el instrumento que tocan? Para empezar, esta serie de tubos del más largo al más chico se llama... Esta sí, es una sobremalta. Son de cañas de bambú, originarios de Perú. Ya, okay. Yo también me dedico a la construcción, pero yo los hago aquí en PVC, en CPVC. Ah, ok. También esta flauta, esta es de madera, se llama quena. Originalmente son de bambú, también se hacen de bambú y también se hacen de madera y en PVC, pero la mayoría usamos de quena, de madera o de bambú. Ok, pues sí. Muy hermosa la música, muy agradable tu persona. Así muchas es, gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. And the world is living.
De momento hasta aquí Noticharle, nos vemos la próxima.